Hola Osvaldo, está buen día. Acá te presento mis amores. A ver si se pueden apreciar. Ayer estuve lavando la otra para ver si llegábamos al encuentro de Rastrojero, 70 años que estás celebrando en Luján. Y bueno, la lavé todo, hacía 6 meses que no la arrancaba ni nada. Pero me parece que tiene un ruidito en la distribución y me parece mejor no arriesgar. Iremos en otro momento o bueno, o voy con esta. Con esta puedo ir. Así que seguramente, bueno, si nos vemos nos veremos con esta. Te comento, esta la tengo hace muchos años, no sé, como 18 años. Habíamos hablado en un momento nosotros dos, de que mi viejo, te había contado que mi viejo tenía un vaquiano y vos me dijiste que tu viejo tenía estanciera. Así que bueno, este es uno de esos fierros, una estanciera brasilera. Bueno, como te fijarás, soy vendedor de aceite. Si alguno necesita aceite, me avisa. Tengo Shell. Acá está el fierro. Uno de mis grandes amores. He tenido fierros, he tenido otra estanciera, pero tengo que dar un poquito más de cariño, pintura, chapa. Igual tengo esta otra que no sé si voy a, no sé si voy a arreglar esta o le voy a pasar la carrocería de esta, que la tengo como danante. No sé si se llega a apreciar. El casco está muy bueno, también brasileño. Y bueno, voy las dos a hacer una, algo de eso. Bueno, esta tiene, le han hecho varias cosas. Tiene un Chevrolet 230, tiene una caja Saginaw, tiene un diferencial Dana 44 de Torino con autoblocante. Está con freno a disco, servo, hidráulica. Butaca, bueno, le digo mejorando. Es justo un modelo tres puertas, que estas hay poco. Está entera, está como para seguir haciéndole.